Festival que no solamente es municipal, es regional. Quiero decirles que habrá algunas actividades en los municipios de Tlalpujahuac, de Juncapeo, de Ciudad Hidalgo, de Marabatío y obviamente en nuestro municipio de Zitácuaro, que será obviamente la mayor cantidad de espectáculos culturales que se estarán viviendo durante todo este mes. Invitarlos a que nos sigan acompañando. Para mí ha sido muy importante que desde el mes de enero hasta este mes de agosto, todos los eventos que hemos realizado en las diferentes sedes de nuestro municipio han estado llenos. Ha habido una gran actividad, una gran
compañía por parte de los ciudadanos del municipio de Iztaccíhuatl. Y esto quiere decir algo, que es lo que hacía falta. Los ciudadanos del municipio nos estaban pidiendo que este tipo de actividades se pudieran venir realizando en nuestro municipio. Invitar a que conozcan esta cartelera cultural que se estará efectuando todavía lo que resta del mes, y sobre todo invitarlos este día 19 de agosto a las 10 de la mañana en punto en la Plaza Benito Juárez, donde estaremos en sesión solemne el Ayuntamiento de Iztaccíhuatl, o con la presencia de los tres poderes del Estado, desde nuestro señor Gobernador, del Presidente del Congreso y del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, sesionando solemnemente, y a su vez de ahí nos desplazaremos a la vieja estación del ferrocarril para colocar la primera piedra del que será el primer centro cultural del Estado de Michoacán. Ojalá que nos puedan acompañar, y una vez más, ustedes, todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias.